pues le doy gracias a Dios por reunirnos en esta tarde y le voy a pedir al Señor su santa palabra para comenzar esta primera reflexión. Y les voy a leer de la primera carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, desde el versículo 1. Dice: buscad las cosas de arriba. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Sentid las cosas de arriba, no las de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Mortificad pues lo que hay de terrenal en vuestros miembros: la fornicación, la impureza, las pasiones, la concupiscencia mala y la avaricia, que es una idolatría. Por ellas viene la ira de Dios sobre los hijos de la incredulidad. También vosotros las practicasteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ahora, sin embargo, desechad también vosotros todas esas cosas: la ira, la indignación, la malicia, la blasfemia y la conversación deshonesta en vuestros labios. No os engañéis unos a otros, ya que os habéis despojado del hombre viejo con sus obras y os habéis revestido del hombre nuevo, que se renueva para lograr un conocimiento pleno según la imagen de su Creador, para quien no hay griego o judío, circuncisión o no circuncisión, bárbaro, escita, siervo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga queja contra otro. Como el Señor nos ha perdonado, hacedlo también vosotros. Sobre todo, revestíos con la caridad, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo se adueñe de vuestros corazones. A ella habéis sido llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. Enseñaos con la verdadera sabiduría, animaos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando agradecidos en vuestros corazones. Y en todo cuanto hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas, yo en esta tarde, en esta primera reflexión, les quiero hablar de el amor de Dios, para que nosotros podamos tener no solamente una sanación interior por la confianza que debemos tener en Dios, sino también para que podamos comprender profundamente en nuestro corazón lo que quiere decir esa palabra amor de Dios. Porque vivimos en un mundo en el cual la palabra amor ha sido pisoteada y lacerada. El amor de Dios se ha confundido con el amor humano, y por eso hemos perdido el norte de Dios en nuestras relaciones humanas. Hemos perdido el norte de Dios en nuestra relación con Dios mismo, porque ni siquiera lo conocemos. Porque como no conocemos su amor, ¿cómo lo vamos a conocer a Él si Él es el divino amor? Por eso, para conocer a Dios, tenemos que saber que Dios es amor. Y por lo tanto, ese amor que es Dios, es el único que nos puede compenetrar con Él. Y además, es el único alimento de nuestra alma. El alma no puede fortalecerse con nada más que el amor de Dios. Porque el amor de Dios, que es la esencia de la vida, pues es a lo que somos llamados a abrazar y a crecer. Porque de lo contrario, si no entendemos el misterio del amor de Dios, no lograremos ningún crecimiento espiritual y por lo tanto nuestras almas se mantendrán desnutridas y al final de esta vida no pasaremos la lección. Y entonces tendremos que vivir un tiempo muy difícil,
aprendiendo las obras del amor que no aprendimos en el momento indicado de aprenderlas, que es mientras estamos en el vientre de esta carne. Porque un bebé que está en el vientre de la mamá se alimenta del amor de la madre, del cuidado de la madre. Ustedes saben que una madre que tiene ese bebé en el vientre y lo ama entrañablemente, lo llena de salud. Un bebé amado es un bebé sano, porque ¿cuántos niños son rechazados en el vientre de la madre? Porque la madre no quería tenerlos. Muchos, los hijos de la fornicación, siempre son rechazados, porque cuando una mujer queda embarazada y solo estaba fornicando, lo primero que piensa es abortar el bebé, y no quería tener un bebé. Era disfrutando la carne en pecado, y ese bebé no lo quiere. Entonces, si lo logra tener por milagro de Dios, ya es un niño rechazado. Y sabemos cómo se vive la angustia del rechazado. Son vacíos existenciales que nadie puede explicar, que no hay terapia humana que lo pueda ayudar y que solo Dios puede curar. Solo un milagro de Dios puede llenar ese vacío. Y hay muchos seres humanos que, a pesar de haber sido concebidos dentro de un matrimonio sacramental, la madre lo rechazó porque ya no quería más hijos, o no quería el esposo en ese momento y no quiere hijos de ese hombre, y quién sabe cuántas otras cosas aparecen en el rechazo al ser humano en el momento de la concepción. Y por eso hay tanto vacío en el mundo, cosas que uno no entiende a veces, y muchas madres nunca le reconocerán al hijo o a la hija de que lo rechazaron, porque tienen miedo a perder su amistad o a ser juzgadas, y prefieren guardarse en ese secreto, cuando en realidad sería el regalo más grande que les pudieran dar, porque sería un camino a la sanación, empezando porque esa madre le pida perdón al hijo o a la hija, y en ese momento comienza la sanación de ese vacío de amor. Y cuando nosotros entendemos este misterio, lo que es el amor y la fuerza que hay en el amor de Dios en nosotros, entonces nos reconocemos que ese amor es nuestra vida. La vida nuestra es el amor de Dios. Una persona sin amor está muerta. Y ustedes saben, hay personas que ni aman ni se dejan amar. ¿Por qué? Porque tienen una muerte espiritual y sus corazones están totalmente endurecidos. Son como piedras y no les penetra absolutamente ningún amor, porque de ellos tampoco sale ningún amor. Son como cadáveres. Y por eso la gente que es violenta, la gente que no tiene caridad, que no tiene compasión, pues está muerta al amor, no tiene el amor de Dios. Y cuando comenzamos nosotros a concientizarnos y darnos cuenta de cuál es la misión que tenemos en esta vida, y estoy hablando al pueblo de Dios, a los católicos, a gente que ha sido escogida por Dios para ser instrumentos de Él, instrumentos eucarísticos, pero que en algún momento de la vida nos enfriamos y nos alejamos de Dios, o nos volvemos tibios y vivimos hasta en la iglesia, pero no tenemos amor, estamos secos por dentro y simplemente venimos a la iglesia como zombies. Hay mucha gente que está en la iglesia únicamente porque es una persona que vive una tradición religiosa y se exilia en la iglesia como el que exilia un corazón perdido, pero no porque tenga amor por la iglesia, ni amor por Dios, ni porque tenga espiritualidad. Y de eso hay mucho. Hay mucha gente en la iglesia que está ahí simplemente porque está exiliada en una tradición religiosa y que se acompaña supersticiosamente con la iglesia, pero no tiene ni amor a la iglesia, ni amor al prójimo, y no tiene paz, ni tiene gozo. Esas personas son extrañas, precisamente impactan mucho a los demás, porque son una contradicción en la iglesia. Y obviamente que Dios vino en la persona de Jesucristo por los enfermos, y esas personas están enfermas y el Señor las ama y el Señor quiere cambiarlas, y es bueno que estén en la iglesia, porque en la iglesia pues por lo menos tienen la oportunidad de que un día se puedan despertar. Y por eso cuando los pecadores que no están arrepentidos vienen a la iglesia, pues son esos heridos que vienen a ser sanados, y muchos rehúsan la medicina por mucho tiempo.
porque no quieren ser sanados a pesar de que saben que están en el hospital de las almas. Sin embargo, se quedan ahí sangrando y no aceptan la medicina, pero por lo menos están dentro del hospital. ¿Y qué sucede con el amor de Dios en todo esto? Si yo me renuevo espiritualmente y comienzo a despertarme a la fe, como nos ha pasado a muchos, a mí me ha pasado eso, y seguramente que hay muchos de ustedes que, a pesar de ser católicos, nunca habían vivido realmente la fe como se debe vivir, que es en el Espíritu, una fe transformante, con una conversión radical, donde están entrando ya a descubrir el tesoro del amor de Dios y se dan cuenta que entre más amor de Dios hay en nuestro corazón, más dolor, porque comenzamos a descubrir las consecuencias de nuestros actos malos en el pasado y comenzamos a tener contrición y empezamos a descubrir la diferencia que hay entre culpa y contrición, porque el demonio quiere que seamos culpables, pero Dios quiere que seamos contritos. Y esa es la diferencia, porque ustedes saben que el hombre en el mundo, cuando nos encuentra culpables, nos condena. Dios nos encuentra culpables del pecado, pero nos perdona. Esa es la diferencia entre la misericordia de Dios y la justicia humana. Y por eso hoy, cuando nosotros estamos aquí reunidos hablando del amor de Dios, el amor de Dios se hace presente en nuestros corazones en una forma extraordinaria, porque lo hemos llamado. Es como cuando leemos el libro La Sabiduría, podemos notar algo interesante. El libro La Sabiduría se dirige a la sabiduría como una persona, la llama ella, la sabiduría. ¿Y por qué razón? Porque es el Espíritu Santo, es una persona, es la tercera persona del Espíritu Santo. Y la sabiduría, que es Dios mismo, es precisamente el vestido del amor, la sabiduría. El amor se engalana en sabiduría y la presencia de Dios entre nosotros es un amor engalanado en ese Espíritu Santo que es la sabiduría divina. Y por eso, si nosotros hablamos del amor de Dios, instantáneamente está presente la sabiduría. Y por eso, en este momento podemos percibir ese traje engalanado del Espíritu Santo en la sabiduría, porque es el amor de Dios entre nosotros. No podemos describirlo, no podemos racionalizarlo, porque no hay forma de entender lo que es infinito, porque nosotros somos temporalmente criaturas finitas en el estado de mortalidad de nuestra carne. Sin embargo, el alma sí percibe, porque el alma está en la eternidad, el alma no muere. El alma puede desaparecer a la oscuridad eterna en la desobediencia. Pero si estamos acá en este templo y nosotros somos hijos de la luz y estamos en gracia de Dios, nuestra alma está percibiendo ese amor de Dios del cual estamos hablando. Porque el amor obedece. Los ángeles son amor. Por eso el ángel de la guarda siempre está presente. ¿Por qué? Porque el amor es incondicional, el amor de Dios. Y por lo tanto, si es guardián, está siempre presente y obedece al amor. Cuando yo oro y pido la intercesión de un santo, el santo no está en el tiempo ni en el espacio, está en el eterno presente de Dios. Y por lo tanto, inmediatamente toco la puerta del corazón del santo para que me ayude. Como el santo ya se ha convertido en el amor de Dios, porque está en la plenitud de la gloria de Dios, que es el océano infinito del amor de Dios, ese santo inmediatamente obedece y aparece en nuestro corazón, porque yo lo llamé. Y el amor obedece instantáneamente. El amor no es condicional. Por eso tenga la seguridad que cuando usted acude a la intercesión de un santo, ese santo está presente. No hay posibilidad alguna que ni un ángel ni un santo lo dejen de escuchar. Un santo y un ángel que es llamado al auxilio de nosotros instantáneamente está presente. Otra cosa es que nosotros vamos a pedirle a un santo o a un ángel lo que no debemos. Hay personas que hacen una novena a San Judas Tadeo, pero le piden cosas que no son buenas para la vida nuestra.
le piden cosas que no son la voluntad de Dios. Y por lo tanto, ese santo no presenta esa petición ante el tribunal divino, porque ese santo es como el equivalente a un abogado canónico en el derecho canónico eclesiástico de nuestra iglesia. Hay un tribunal eclesiástico, y para uno acudir al tribunal eclesiástico para cualquier diligencia canónica tiene que utilizar un abogado canónico. No hay mucha diferencia en el orden jerárquico en el cielo. Para acudir al tribunal del Señor, también el Señor ha nombrado abogados que se presentan ante su tribunal y tienen jerarquías. La canonización de un santo es una solicitud que hace el pueblo de Dios. O sea, es una elección. La iglesia terrenal elige a un santo. Y luego la iglesia define esa elección y al final, por voluntad divina, se canoniza. Pero fue el trabajo de seres humanos, de fieles de la iglesia, que trabajaron en la causa de la canonización. Y ese es un proceso muy riguroso y muy dispensioso, y se exigen demasiadas cosas. Y finalmente Dios lo aprueba. Y eso quiere decir que ese santo que la iglesia canonizó por inspiración del Espíritu Santo, que es quien lo aprueba, tiene directo acceso al tribunal de Dios para interceder por nosotros. Y por lo tanto, ese santo sabe cuándo puede o no entrar al tribunal de Dios con una causa, con una petición. Porque ¿cuántas veces nosotros pedimos cosas que sabemos que no las debemos pedir? Especialmente cuando estamos sujetos directamente a peticiones de cosas materiales, de cosas que son de beneficio temporal únicamente. No es necesariamente la prioridad de un santo presentar esto, a no ser de que sean cosas extraordinarias, como por ejemplo una persona que sostiene un orfanato y tiene problemas económicos en el orfanato porque los benefactores están fallando, y esa persona se arrodilla y hace una novena a un santo para que le ayude a traer dinero para sostener a esos huérfanos. Esa es una causa noble ante el tribunal de Dios, porque es un acto de caridad y no está enriqueciendo a nadie, sino que está beneficiando los hijos de Dios, los más desamparados, los pequeñitos de Dios, como dice Jesús. Y todo esto tenemos que tener en cuenta. Eso no quiere decir que es malo pedir cosas materiales, pero lo que tenemos que entender es esto: cuando acudimos al tribunal del Señor, más vale que tenga un sentido de una causa grande, para que nosotros no utilicemos esas súplicas para cosas triviales. Hay personas que hacen eso y de repente lo que hacen es como debilitar esa relación con Dios. No porque Dios se ofenda, porque eso no puede existir en el corazón de Dios, pero porque nuestra espiritualidad se desnutre. Les pongo un ejemplo del amor de Dios. Yo me arrodillo y oro con una intensidad increíble por mis necesidades personales, y la siento en el fondo del alma, y tengo una fuerza para hacerlo. Pero cuando pido por personas que no conozco o por causas lejanas a la mía, no tengo la misma pasión ni la misma intensidad. Entonces, en eso podría yo medir el nivel de amor de Dios que tengo en mi corazón. Porque cuando yo no amo igualmente a todos los demás, entonces el amor de Dios no puede estar en mi corazón, porque Dios no discrimina personas. Por lo tanto, tan solo tengo amor humano. ¿Y cómo podría decirle yo a usted cuánto amor divino tiene usted? Párese en la calle y mire toda la gente que pasa y piense: ¿será que yo siento por ellos? ¿Será que esas personas son importantes para mí? ¿Será que estas son almas las que están pasando por ahí? ¿Hay en mi corazón alguna intención de preocuparme por la salvación de esas almas, por el bienestar de esas almas? ¿Siento en mi corazón que me preocupa cómo se sienten? ¿Qué es lo que llevan por dentro? ¿Eso tiene algún espacio en mi vida?
si esto es lo que yo estoy sintiendo y viendo en alguna forma, pues el amor de Dios está creciendo en mi corazón, porque ya tengo amor por todos, ya me preocupan todos, ya mi corazón no solamente ama a los que me afectan directamente, sino que también ama a los que no conozco, a gente que ni he visto ni veré otra vez. Y esto es la medida del amor divino en el corazón. Ustedes se han dado cuenta que hay veces hay madres que son madres de todo el mundo. Yo he encontrado mamás en aeropuertos que las he visto por media hora apenas y nunca las vuelvo a ver, porque lo fueron como una mamá. Estaban al lado cuidándome, haciendo todo por mí, y yo no las llamé a que hicieran eso, lo hicieron voluntariamente. Y son madres de todo el mundo, son la mamá de todos, en toda parte. Todo niño es su hijo, toda persona que encuentran es su hijo, y a todo mundo le dan esa maternidad. Y también hay padres así, hay hermanos así, hay gente que son hermanos de todos y están ayudando. Yo me imagino que la mayoría de ustedes tiene un testimonio de que un extraño los ayudó en alguna parte, en un momento dado, con una sonrisa, con un entusiasmo, sin ningún interés, y luego se desapareció. Y ustedes nunca la van a volver a ver en sus vidas. ¿Y qué fue? Pues fue alguien que amó, y amó con el amor de Dios, porque ¿qué interés tenía esa persona si no lo conocía? Y lo hizo por puro amor. Lo hizo porque dio todo y no le interesó, solamente que lo amaba a usted porque era un hijo de Dios, porque esa persona tiene un amor real, verdadero. Pero ¿cuántas personas pasan como la parábola de ese hombre que estaba herido, y pasó el publicano, y pasó el rabino, y pasó el otro, y al final, ¿quién fue el que lo recogió? Lo recogió la caridad, el amor de Dios, que no necesariamente iba a estar en el rabino, no iba a estar en el sacerdote, sino que apareció en el hombre más sencillo, un hombre que ni siquiera conocía a Dios, pero llevaba a Dios en su corazón porque llevaba el amor de Dios. Y esto sucede, por eso es que si nosotros realmente nos concentramos en lo que es el amor de Dios, entonces podemos empezar a descubrir cuánto avanzaremos en el momento de la muerte. Porque no podremos avanzar hacia Dios sino en la cantidad de amor de Dios que hayamos recogido en nuestro corazón. Ese es nuestro combustible, el fuego del amor de Dios en nuestra vida. Y por eso, para entrar a ese océano de amor de Dios, tengo que estar lleno de ese amor. Porque lo que no está lleno del amor de Dios, está vacío el amor de Dios y por lo tanto no resiste el fuego de Dios. Se quema, no lo resiste, y por eso las almas que están en penas están llenándose del amor de Dios a través de una purificación, y a medida que se van purificando van avanzando hacia el océano de la luz. Y esto es algo que debemos nosotros en este momento reflexionar, porque yo tengo que saber si yo no amo a toda la humanidad entera. Eso es lo que me falta de Dios en mi corazón. Eso es lo que me falta. Entonces se pueden imaginar la tarea que le esperaría un alma de esas en el purgatorio. La gente a veces no entiende por qué se dice que hay almas que van a pasar tantísimo tiempo en el purgatorio. Y lo que sucede es que todo día que caminamos sin amar es un día que nos queda en la oscuridad. Y por eso, a través de los sacramentos, tenemos una gracia tan grande de poder ahora, en la vida terrenal, comenzar a reparar todos los vacíos de amor que hemos dejado en el caminar sin amor. Yo les diría, ¿cuál sería la regla de la perfección absoluta? Que usted pudiera un día arrodillarse y decirle a Dios: Señor, me arrodillo ante ti y te pido que no permitas que yo me pare de acá y dé un paso más sin tu amor. Prefiero morirme antes de pararme de aquí, porque no quiero vivir más sin amor, porque vivir sin amor es vivir sin ti, y vivir sin ti es estar muerto, y estar muerto es traerle muerte al prójimo. Y por lo tanto, quiero morir hoy mismo si no he de caminar con amor el resto de mis días. Y esto es el encuentro con la gracia de Dios, una vida real, resucitada en Jesucristo. Porque ¿qué es Jesucristo? Jesucristo es el divino amor, vivo, presente entre nosotros, hecho hombre, humanizado, el hombre Dios. Y ese encuentro con ese amor tan increíble que vemos en la pasión del Señor, que es un hombre lacerado, nadie ha sido castigado como Jesús, porque el diablo lo odiaba tanto que le dio un castigo como ningún ser humano lo ha recibido ni lo recibirá.
Sin embargo, Jesús fue el que consoló en la vida dolorosa. Jesús fue el que le dio ánimo a todos los que estaban cayendo al lado de él. Y él mismo le dio ánimo a su propia madre cuando se encontraron sus miradas, porque él era el divino amor, la divina esperanza. Y esa madre en él se fortalecía, porque sabía que era Dios, su propio hijo. Y así San Juan y todas las mujeres santas se fortalecían en sus ojos, se fortalecían en su fortaleza, porque era Dios el que caminaba por ahí. A pesar de estar golpeado como estaba, y a pesar de estar al borde de la muerte en cada paso, sin embargo, ese amor jamás se fue, porque él es el amor. Y así debemos entender nuestra vida terrenal, que es un caminar por este desierto de desamor, pero caminar en el amor de Dios, para que todo lo que pisemos se llene de Dios, se llene del amor de Dios. Nosotros debemos eternizar las obras de nuestra vida. ¿Y cómo se hacen eternas? Con el amor. Cuando yo voy por la calle y hay una persona con necesidad, y yo le dedico un momento a esa persona y le entrego algo que le ayude, y la miro con amor y la acompaño un momento, ese momento es eterno. Ese momento tiene beneficios eternos, porque ese momento está presente en el eterno presente de Dios. Cuando nosotros caminamos sin amor, es como si no hubiéramos caminado. Por eso se dice que nosotros somos peregrinos y que vamos hacia la casa del Padre Celestial. Pero ¿sabe cuándo podemos asegurarnos de que estamos caminando hacia Dios? Solo cuando caminamos con amor. ¿Cuántas veces caminamos indiferentes por la calle? No sentimos nada por nadie, no tenemos amor en nuestro corazón, porque estamos más preocupados por nosotros mismos, más embargados en toda clase de dolores interiores, de las heridas que tenemos por el amor propio. Y estamos tan llenos de sí mismos que ignoramos que estamos también deprimiendo a la gente que nos ve. ¿Cuántas veces una persona con un rostro amargado, unos rostros de esos de limón que se encuentran en la calle, le quitan la esperanza a uno, le quitan la alegría con solo mirarlos? Porque llevan encima todo el peso de su carne y son tan pesados que le transmiten a uno todo ese desdén, toda esa incertidumbre, esas dudas, esos resentimientos, esa soledad, esa depresión, ese vacío y esa oscuridad que llevan. Porque están llenos de sí mismos, porque no son como un océano de quejas, solamente se quejan, solamente están lamentándose, pero no tienen amor. El amor de Dios habita en un corazón que no solamente se ha vaciado de sí mismo, pero que se ha llenado de Dios. Y por eso esas personas marchan alegres por el mundo a pesar de todo. No importa las pruebas, no importa lo que están viviendo, jamás le descargan eso a nadie. Por el contrario, entre más dura la prueba, más hermosas esas miradas, más lindas esas sonrisas. Porque hay dos formas de caminar por la vida terrenal: una corrompiéndose y otra purificándose. Hay unos que caminan en la purificación, se están santificando con las pruebas de la vida y cada vez son más hermosos, porque cada vez han triunfado más con el amor, con la paciencia, con la perseverancia, con la perfecta continencia, con la obediencia, con todo esto que son los ingredientes esenciales para que el amor de Dios habite en nuestro corazón, las virtudes. Y por eso esas almas están llenas de gozo. Y esas almas son amables, y esas almas escuchan. Esas almas no son prontas a hablar, sino muy prontas a escuchar. Esas almas son siempre prontas a dar y amar hasta que mueren amando. Y esto es el amor de Dios entre nosotros. Por eso, en una oportunidad estaba en Portugal hablándole a unos jóvenes, y uno de ellos me preguntó por qué Dios era invisible. Y yo le dije, le contesto cuando regrese, porque teníamos una pausa. Y me fui a la hora que tenía de almuerzo, la dediqué a la adoración al Santísimo. Y le estaba pidiendo la respuesta al Señor. Pasaron como 45 minutos, pero a los 45 minutos el Señor me dijo: yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible. Por eso te llamo a que seas perfecto para que me puedas ver. Y esto es una realidad. Dios está presente entre nosotros. ¿Y por qué razón no lo vemos? Porque no tenemos amor. Si tuviésemos el amor de Dios, veríamos a Dios en todas las criaturas.
veríamos a Dios en todas sus obras, porque amamos y entonces al amar nos identificamos con el amor y el amor se hace vida en nosotros y por lo tanto descubrimos a Dios y lo vemos perfectamente en cada ser humano. Y además un día lo podremos ver cara a cara, porque el amor de Dios nos llevará hacia Él y Dios, que es un Dios trino, tiene la persona de Jesucristo en la cual podemos ver el rostro de Dios, que nadie lo ha podido ver hasta que Jesucristo se hizo hombre y se presentó entre nosotros y nos mostró que verdaderamente nosotros todos fuimos creados a imagen de Él y por eso Él tomó un cuerpo físico, se humanizó y nos mostró que era como nosotros y nos mostró que nosotros somos creados eternos por Dios y estamos caídos en el pecado original temporalmente, pero si nosotros imitamos su camino, nos resucitará y nos devolverá esa inmortalidad que perdimos en el pecado original y seremos imagen de Él para siempre. Y esto tenemos que tenerlo claro, de que en nuestra fe, la fe que Dios nos ha concedido en Jesucristo, tenemos una verdad revelada que es lo que quiere decir, verdad. O sea, son promesas de Dios que se cumplirán. Él nos ha prometido la vida eterna. Él nos ha prometido que a pesar de ver la muerte de este cuerpo se transformará, no se morirá, se transformará. Y por eso debemos entender la parábola, la semilla tiene que podrirse para que salga esa planta que Dios escoge. Pero de la misma forma este cuerpo, cuando vive en Dios, es una semilla que al final parece que se pudre, pero lo que hace es germinar. Y el alma florece en el amor de Dios y se eleva a la gloria eterna. Y esto hay que entenderlo así porque es el sentido inmortal de nuestra vida. El que vive en Dios y le obedece a Dios, vive con alegría, porque sabe que ya nunca morirá. ¡Qué alegría más grande para el que tiene fe! ¡Qué alegría más grande para el que ha descubierto a Jesús de verdad y sabe que Jesús no miente, que es Dios y que nos ha prometido la vida eterna y que si le obedecemos, Él nos resucitará en el último día! Nosotros siempre viviremos y desde hoy sentimos las primicias, las saboreamos, las primicias de la eternidad y por eso se acaban los afanes. Cuando nosotros realmente abrazamos la fe y el amor de Dios, la mayor manifestación del amor de Dios en nuestro corazón es que se acaba el afán. Ya no corremos, ya no estamos desesperados, ya no tenemos miedo al futuro, ya no nos atormenta el estar envejeciendo, ya no tenemos preocupación por las enfermedades, ya no tenemos miedo a perder los seres queridos, porque sabemos que siempre estaremos unidos para siempre. Siempre, siempre, para siempre. Eso es algo extraordinario. Lo único que debemos preocuparnos es por el alma del prójimo, para que todos nos podamos reunir. ¿Cuál es la preocupación más grande de una madre que quiere tanto a sus hijos? Preocúpese por su alma para que se encuentre con ellos en la eternidad. Eso es lo que debe ser. No se preocupe para que se casen bien y tengan la mujer que le caiga bien a la mamá. No se preocupen para que consigan mucho dinero y sea muy famoso. No se preocupen para que alcancen todas estas metas que queremos alcanzar. Preocúpese por sus almas. Hay veces en familias que la mamá y el papá están pero deslumbrados con el hijo que triunfó. Ese hijo es tan especial, tiene los diplomas más importantes, ha triunfado en todo, todo el mundo lo quiere, tiene éxito en todo, le ha ido bien en todo. Y hay un hijo que no tiene tanto éxito, que no es tan lleno de diplomas y de cosas, y a ese quizás lo consideran como el pobre Tomás que nunca alcanzaba a hacer nada. Y de repente, al final de la vida, ese pobre Tomás era el santo de la casa y el otro se convirtió en el diablo porque el otro, el mundo lo conquistó y lo acabó. Y a pesar de que los padres se sentían orgullosos de ese era el malo de la familia. Y no porque el dinero sea malo, no porque el triunfo sea malo, no porque formarse académicamente sea malo, es porque tenemos las prioridades al revés. Y a veces los más importantes para la familia son los que más triunfo acumulan en el mundo.
Y los menos importantes, los más insignificantes, son aquellos que son demasiado pequeñitos y que no son ambiciosos y no quieren nada de esta vida, y estos se consideran casi que están anormales, como que no están bien. Pero yo les digo, tenemos que despertarnos y encontrar la realidad de esta vida en lo que verdaderamente vale. La medida de la realidad espiritual del hombre está en el amor de Dios que lleva en su corazón, no en los éxitos temporales, no en el mundo, no en la astucia y no en la inteligencia humana. En eso no. Están en los dones del Espíritu, no en los talentos. Porque un hombre puede tener un talento musical increíble. Un hombre puede tener un talento científico. Puede tener quién sabe cuántos talentos. ¿De qué le sirven esos talentos si no tiene el amor de Dios? De nada. Por mucho que alcance en esta vida, mucha fama, mucho dinero, mucho poder, de nada le servirá eso si no tiene el amor de Dios, porque al final se marchitará como las flores y se desaparecerá con el viento y quedará sepultado en la eternidad y olvidado por todos. Por eso, el encuentro con el triunfo en esta vida terrenal es el encuentro con el amor de Dios. No hay ningún otro triunfo. Nosotros debemos trabajar todos los días para asegurarnos que caminamos con el amor de Dios, y de la única manera que nos podemos asegurar de eso es cuando caminamos con un corazón caritativo, un corazón amable, un corazón compasivo, un corazón paciente, un corazón tolerante, un corazón que se preocupa por el prójimo, y el prójimo es más importante que él o ella porque vive en función al amor. Cuando nosotros hacemos las cosas con amor, no nos agotamos. Yo viví 47 años para mí mismo y para el dinero y para el culto a los seres humanos y para el culto a la vida material. Así viví. Yo tenía que tomar vacaciones con frecuencia porque me agotaba. Tenía una gira musical, terminaba muerto. Terminaba de filmar una película, terminaba muerto. Después, a veces, cuando estaba con parientes o gente necesitada que tomaban mucho tiempo de mí, quedaba exhausto porque no daba nada ni hacía nada con el amor de Dios. Era puro amor propio, nada más. Y con eso se agota uno, porque como trabaja y vive sin amor, todo lo agota y vive exhausto. Pero lo que hace que yo me convertí en un misionero en la iglesia y empecé a vivir la vida que vivo después de mi conversión, yo trabajo incansablemente, viajo por el mundo entero todo el tiempo. Llevo 12 años viajando, 93 países, incontables ciudades en los 5 continentes. ¿Ustedes creen que he tenido un solo momento en esos 12 años que yo diga, ay, necesito tomarme 6 meses de descanso? Ni siquiera me pasa por mi cabeza, porque lo único que esto me ha dado es vitalidad, porque lo hago con todo el amor y no me agoto. Tengo el cansancio normal de un día de trabajo. Yo he hecho viajes de volar de Londres a Cape Town en Sudáfrica, 14 horas de vuelo. Me he bajado del avión a predicar 2 horas después por 4 horas. Y nadie creería que estaba lleno de vitalidad, y luego me fui a dormir común y corriente. Al otro día me levanto a las 10 de la mañana, estoy en un retiro y tengo esa vitalidad. Antes hacía un vuelo de 7 horas para hacer un concierto. Me tocaba estar 2 días en un hotel recuperándome del vuelo, y luego hacía el concierto y me recuperaba un día del concierto, y luego volaba otra vez y tenía que descansar una semana de lo que hice. Y esto era yo antes sin amor. Hoy es todo lo contrario. Todo lo que hago lo hago con el amor de Dios, porque amo lo que el Señor me mandó a hacer. Y vivo lleno de vitalidad, alegría, paz, entusiasmo. No tengo jamás pereza de llegar a ninguna parte, y lo hago con todo el cariño y lo puedo hacer. Y me doy cuenta que como Dios habita en el corazón de la persona que ama y hace las cosas con amor, también cuida de nosotros, de que tengamos la vitalidad que necesitamos para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y se cumple lo que Él quiere, porque la voluntad de Dios se hace vida en nuestro corazón cuando nosotros vivimos de acuerdo a esa voluntad, y por lo tanto vivimos en la salud. Y eso no quiere decir que seremos inmortales en este cuerpo material, porque este cuerpo se va acabando y uno se va a dar cuenta que se va descomponiendo. Yo le digo a la gente, ¿por qué razón se preocupan tanto por el envejecimiento de este cuerpo? Hay gente que le pregunto a la edad y miran para otro lado, ¿no? Porque
viven aterrados con la vejez, cuando la vejez es una, cada día, cada minuto, cada segundo que Dios nos da, es un don extraordinario. Si a usted le preguntan la edad, debe cantarla, cantándola como un salmo, y decir exactamente cuántos años, días, minutos, segundos tiene de vida, y dele gloria a Dios cada que le pregunten. Pero hay personas que ocultan su edad, viven aterradas con la vejez, y encima de todo la ocultan, como si pudieran ocultar una edad que no la puede ocultar nadie. Ahí no hay forma de ocultarla. Si usted se mira en el espejo, se va a dar cuenta que cada día está un poco más feíto, ¿no? No se va a volver más bonito, tenga la seguridad. Mire una foto de 7 años y mire la suya ahora y seguramente que va a gritar, ¿no? Porque ha cambiado mucho y cada vez se va a volver peor la cosa. Por eso es que si nosotros no entendemos que lo que tenemos que embellecer es el alma, vamos a ser unas criaturas miserables, porque vamos a tener una vida llena de vanidad y sin amor de Dios, porque siempre estaremos huyendo a una realidad que no es posible cambiar. ¿Cómo va a ser posible cambiar? Pero no hay cosa más hermosa que ver un anciano que vive su ancianidad y que no quiere ser de 15. Una señora que tiene 80 años y esos 80 años los vive con alegría y está llena de Dios y se ve que es una persona grata, que le da gracias a Dios en todo, le da esperanza a todos. Y es una persona que lleva esa ancianidad con esa gracia del Señor. Y esto es importantísimo porque se sabe que esa alma es un alma joven, radiante, llena de vida y del amor de Dios. Es algo increíble. Pero cuando usted ve una persona mayor que quiere tener 20 años y tiene 80 y actúa como si tuviera 20, pues es una desgracia, es una vergüenza. Produce depresión, produce angustia. No es el camino, porque nosotros debemos vivir en lo que Dios nos ha dado. Debemos vivir en la realidad y no vivir una mentira, y no ser vanidosos, no ser pretenciosos, no vivir una mentira. Por eso, lo más importante que podemos nosotros hacer en la vida es glorificar a Dios en cada minuto, porque de esa forma nos llenamos de Él. ¿De qué otra forma nos vamos a llenar de Él? Sino de esa, cuando nosotros somos sinceros y vivimos la realidad de nuestra vida y no tratamos de ocultarla, sino que tratamos de vivir lo que somos, como somos, y de acuerdo a eso tenemos coherencia. Dese en cuenta, cuando nosotros no tenemos coherencia, nos convertimos en personas vanidosas y por lo tanto no tenemos sinceridad. ¿Cómo podemos ser sinceros cuando no somos capaces de aceptar la edad que tenemos? ¿De dónde puede salir sinceridad? ¿Cómo puede habitar el amor de Dios en nosotros si ni siquiera aceptamos lo que somos y queremos ser otra cosa? Yo tengo 70, quiero tener 20, por lo tanto no he aceptado mi vida. Y eso produce resentimientos, miedo, angustia, depresión, miedo a la muerte, y produce una dependencia al mundo natural tan horrible que nosotros vamos a terminar resentidos y vamos a terminar vacíos del amor de Dios. Dios no permita que uno se muera así, porque sería una tragedia, porque ese es un alma seguro, un alma en penas, con toda seguridad. Por eso es que hoy el Señor nos llama a que nosotros despertemos. Y ese despertar es vivir la realidad en la cual estamos exactamente. La realidad es que nosotros tenemos un estado primario de mortalidad, pero que Dios nos ha dado en Jesucristo un estado eterno, una inmortalidad. Y que depende de nosotros cómo manejemos la mortalidad, podemos abrazar desde ahora el estado de la inmortalidad, que es el único que nos puede dar paz. Porque la paz, ¿de dónde viene? La paz viene de la fe, porque la paz es Dios. Y la fe tan solo puede ser fe cuando yo tengo el amor de Dios en mi corazón, que es: no tengo miedo. No hay nada que temer, pero todo por cuidar. Y eso debemos tenerlo claro. El miedo debe ser únicamente al pecado. El único temor que debemos tener, el temor de Dios, el temor a ofenderlo, al pecado. Pero ningún otro miedo debemos tener, porque todo lo demás está en la voluntad divina. No hay un descanso más grande para el alma
que cuando se vive en paz con Dios y sabemos que todo lo que nos pase en la vida, por absurdo que sea, es perfecto porque estamos en paz con el Señor. Y si Él lo permitió, es perfecto. Ustedes saben que los protestantes predican de que las señales de las bendiciones de Dios sobre el hombre son la salud física, la prosperidad económica, el éxito en este mundo. Por eso hay tanta gente siguiéndolos. Pero piensen en esto, la contradicción tan grande que eso es. ¿Cómo han terminado los mejores amigos de Jesús? Terminaron llenos de oro, muy famosos, y murieron rodeados de toda su familia en la cama, con cánticos de mariachis y todo, despidiéndolos. Los mejores amigos de Jesús han muerto decapitados, crucificados, quemados vivos, apedreados, perseguidos, sin nada. Por eso San Pablo dice, nosotros somos tratados como los peores, nos apedrean, nos escupen, nos pisotean, nos encarcelan, nos calumnian. Pero en medio de todo eso siempre salimos triunfantes, porque nosotros tenemos el amor de Dios y nosotros vivimos ese sentido eterno de la vida y sabemos que somos peregrinos y estamos de paz. Y esto es lo importante. Por eso no quiere decir que los triunfos del mundo terrenal son malignos. No. El mejor amigo de Jesús se llamaba Lázaro y era el hombre más rico de la Judea. Y Jesús, quién sabe cuántos pobres le mandó y quién sabe cuánto ayudó a Jesús con su dinero para Jesús hacer miles de obras que necesitaba hacer. Pero lo que quiero decir con esto es que la amistad con Dios no debe estar sujeta a ningún producto natural, a ningún triunfo natural, a ningún triunfo temporal. Por eso hay tanta gente que pierde la fe, porque no recibe de Dios lo que le están pidiendo. Y cuando se revisan bien el corazón, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo cosas temporales, beneficios temporales, cosas materiales. Y hay que entender una cosa. Si leemos bien el Evangelio y entendemos el amor de Dios en su lenguaje divino, el Señor dice, busca primero las cosas de arriba y todo lo demás te llegará por añadidura. El que vive en paz con Dios, porque tiene temor de Dios y se asegura de que todo lo que hace, lo hace para glorificarlo a Él. Y se preocupa primero tener con Dios las cuentas claras y busca ganarse la salvación por la obediencia y fidelidad a Dios. Y esa es su mayor preocupación. Le aseguro que todas las demás cosas llegarán por añadidura. El Señor se encargará de todo. Él le decía a Santa Teresa de Ávila, que es nuestra doctora de la iglesia, y además una mujer tan valiente que fundó no sé cuántos conventos sin tener nada. Ella era una aventurera increíble del Señor. Ella se metía en unos líos y estaba ya cuando tenía la casa alquilada sin dinero para pagar la renta y todo eso con semejante astucia que tenía, se encerraba en un cuarto y le decía, ¿y ahora qué vas a hacer? Aquí te tengo otra casa, ¿no? Y ella así hablaba con el Señor. Y a veces cuando tenían problemas entre los dos, le decía, es que por eso tienes tan pocos amigos, porque así tratas a tus amigos, ¿no? Y es que esta relación entre ella y Dios es una muestra latente de lo que es Dios dándole al hombre todo lo demás cuando el hombre es fiel a Él por lo más alto que son las cosas de arriba, que es el alma, la salvación de las almas, el encuentro con la gloria, la búsqueda de la ciudad de luz, y que eso sea lo que nuestro corazón anhela, lo que nuestro corazón desea. Que mi más grande anhelo no sea una casa más grande, un auto más grande, más dinero en el banco, más fama, más afecto humano, más oportunidades en el mundo. Esas cosas son transitorias, no valen nada. Que mi anhelo más grande, mi meta más grande sea llenarme del amor de Dios y añorar la gloria eterna del Señor. Ese debe ser mi anhelo más grande. Porque si ese es mi anhelo más grande, entonces me voy a llenar de eso. Porque ahí donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Y eso lo debo tener claro. Yo en esta tarde, en este templo, puedo pensar, ¿qué será lo que más anhelo yo en mi vida? Piense bien, ¿será que quiero conseguirme el príncipe azul?
quiero llenarme de dinero, quiero ser famoso, quiero tener la oportunidad de viajar por todo el mundo, quiero tener una mejor nariz, un mejor pelo, quisiera ser más alto, quisiera ser más bello, quién sabe cuántas cosas. Yo quiero tener, ser apoyado, aprobado, admirado, reconocido, quién sabe. Pero si ninguna de esas cosas es la gloria de Dios, usted no ha empezado a conocer el amor de Dios todavía. Es un simple terrenal, es una persona que está viviendo en la carne, no conoce el amor y no ha trascendido todavía la gracia que Dios nos ha dado. Por eso hay que enderezar las prioridades de nuestro corazón para poder dejar que el amor de Dios penetre. Porque entonces, cuando usted endereza sus prioridades, se le acaba el afán, la preocupación, y empieza a tener paz y gozo, y se convierte en una columna de luz y de esperanza para el prójimo. ¿A usted no les parece horrible encontrar gente toda frustrada, atormentada, llena de unos vacíos y una oscuridad, simplemente porque las cosas no les salen bien? ¡Qué horrible que es eso! Es muy feo. Se encuentran personas sin fe, sin esperanza, pierden la caridad ya, no tienen absolutamente ningún entusiasmo, no quieren hacer nada porque se consideran derrotados, humillados, despreciados, abandonados, ignorados por Dios. Cuando la realidad es que si nosotros nos sacudimos de todo ese amor propio y dejamos de quejarnos y dejamos de frustrarnos y empezamos a entrar en alegría de ser eternos y de saber que este es un estado temporal y que así nos toque vivirlo debajo de un puente, sin ropa y sin nada, esperando el día en que el Señor nos llame, esa es la realidad nuestra, porque vamos para la casa del Padre, donde ya no habrá muerte, ni hambre, ni cansancio, ni pecado, y es una promesa real. Y claro, todo esto que yo estoy diciendo suena como un sermón viejo, y hay gente que dice, ¿cómo es de duro? ¿Cómo es de exagerado? Claro, porque quieren es que los aconsejen y los acompañen y les digan, pobrecitos, cómo sufren, ya se te va a aliviar ese corazón roto, ya se te van a arreglar las cositas, y quieren que les digan todo eso porque los demás son unos crueles, unos duros, unos ilusos, unos radicales, unos fanáticos. ¿Por qué? Porque cuando hablo yo así, ya no les estoy contemplando todas las heridas del amor propio. Ya no puedo admitir que sean las víctimas, que están laceradas, destruidas por lo que los demás les hicieron. Ya no se les contempla eso, y eso sí no les gusta. No, porque lo que quieren es atención, quieren controlar a los demás con estas heridas tan grandes. Hay personas que se sientan con nosotros y son capaces de gastarse 2 horas contándonos todo lo que les han hecho, las heridas tan inmensas que tienen, cómo están de apuñaleados, cómo han perdido la esperanza por culpa de fulanito y de sutanito y esto y lo otro. Y siempre tienen el dedo puesto en alguien así, culpable de todo. Ellos son víctimas siempre. Pero ¿qué? Esos nunca verán los ojos del Señor. Esos jamás verán a Dios, por muy justificado que tengan sus heridas. Porque el Señor es el primero que nos enseña, levántate de ese polvo, levántate de ahí y llena esos huesos secos de mi espíritu para que tengas vida, y deja de quejarte, deja de lamentarte y toma las riendas de tu vida y mira el horizonte que te he puesto para que tengas esperanza y tengas amor y tengas caridad y dejes de ser esa víctima miserable que lo único que estás haciendo es acabando con la paz del prójimo, robándole la esperanza a los niños, derrumbando la alegría de todo el que te cruza el camino. Por eso no podemos ser esas ollas amargas, esas sopas amargas de la humanidad. Tenemos que convertirnos en la esperanza, la brisa fresca que pasa, y que la gente sabe que la vida de ninguno de nosotros es fácil, pero cuando la vivimos con alegría y con paz y entusiasmo, entonces todos tienen esperanza, porque nosotros les estamos dando esa esperanza, y eso es lo importante. Por eso el amor de Dios tan solo vive en nuestros corazones cuando dejamos de lamentarnos y de vivir este amor propio, y cuando comenzamos a morir a sí mismos y empezamos a dar, a dar. Yo conozco testimonios de sanación interior inmensos. ¿Y cómo han sucedido esas sanaciones? Cuando la gente comenzó a dar y a servir,
y dejó de esperar recibir y ser servido. Porque la mayoría de la gente que está deprimida, agotada, confundida, siempre van y cuentan: es que he sido tratado muy mal, es que he sido abusado, es que me ha pasado esto. Siempre fue otro, siempre es otro el que hizo todo. Y hay veces que es verdad que otro nos hizo cosas malas, pero ¿saben qué? Es que nosotros tenemos que constantemente levantarnos de nuestra miseria. Pero no podemos ser como el perro que siempre regresa a su vómito, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, la marrana la bañan y regresa siempre a su pantano. El perro vomita y luego regresa y se come su propio vómito. Y estas cosas suenan horribles, pero es que es la naturaleza animal. Y cuando nosotros no somos personas del Espíritu, somos igual a la marrana y al perro. Igual, porque hacemos lo mismo. Y entonces Dios quiere que nosotros seamos personas del Espíritu. Eso es lo que Él quiere que seamos. Personas del Espíritu que no se van a revolcar en el pantano donde nos sacó el Señor. Que no regresamos al vómito, a lo que nos liberó el Señor. No nos lo volvemos a comer, sino que nos mantenemos lejos de lo que el Señor nos sacó cuando nos bautizó. Y queremos estar lejos de toda esa inmundicia que nos sacó y no caer otra vez a comernos el mismo vómito. Por eso es que el Señor nos quiere despertar y nos quiere decir: deja de lamentarte, deja esa cara azul que tienes y despiértate a mi amor y abraza la esperanza eterna. Y acuérdate que te he creado para la eternidad. Deja de llorar que esto se va a acabar ya. Prepara tu alma, fortalécela en mi amor, obedeciéndome, convirtiéndote ese corazón de verdad, abrazando la luz y entregándote en fe, para que te llenes de esperanza y caridad, porque eso es el don maravilloso del Espíritu Santo. Y es de la única manera que nosotros podamos vivir una vida que tiene calidad de vida, que es una vida esplendorosa. No hay nada más hermoso que los pies que lleva el mensajero del Señor. Esos pies que llevan al Señor son los pasos más hermosos que podemos dar, porque llevamos la vida y transmitimos la vida y transmitimos la esperanza. Y no admitimos esta gente que se está muriendo de amor propio, que están sentados ahí llorando, gritando, lamentándose, odiando, resentidos, no perdonan y además no tienen absolutamente ninguna esperanza de nada, porque ya como que se entregaron a la pérdida total. Ya no son capaces de hacer nada. Pues podríamos hablar del amor de Dios para siempre, porque eso no tiene fin. Pero le voy a pedir al Señor su palabra para sellar esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pablo a los Corintios. En el capítulo 15, el 9, desde el versículo 24. Y dice: necesidad de la lucha ascética. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos sin duda corren, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal modo que lo alcancéis. Los que compiten se abstienen de todo, y ellos para alcanzar una corona corruptible, nosotros en cambio una incorruptible. Así pues, yo corro, no como a la aventura. Lucho, no como quien golpea al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, quede yo descalificado. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos cruzaron el mar, y para unirse a Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, puesto que cayeron muertos en el desierto. Estas cosas sucedieron como en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos, y no os hagáis idólatras como algunos de ellos, que según está escrito, se dice: se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantaron para divertirse.
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y murieron en un solo día 23.000, ni tentemos al Señor como lo tentaron algunos de ellos y perecieron víctimas de las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del exterminador. Todas estas cosas le sucedían como en figura y fueron escritas para escarmiento nuestro, para quienes ha llegado la plenitud de los tiempos. Por tanto, el que piense estar en pie, que tenga cuidado de no caer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que supere lo humano, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará también el modo de poder soportarla con éxito. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos por esta reflexión en su divino amor.